¿Qué onda, Gris? Aquí andando. Déjame nomás. Me pongo algunas cosas al orden aquí porque tengo un cochinero. Aunque okay, necesito cambiar esto a. Dar a Tetris y ponerme los audífonos. Ah, la regué.
pisado.
¿Qué onda de Chivieta? Los que quieran entrarle pueden avisarme y pásenme su tag de Xbox y los y armamos en multiplayer. Vamos a buscar un multiplayer. Buscar H. Okay. Beta AB3. A ver, vamos a ir revisando. Invitar a Alex, vamos a invitar también a, no sé si puedo entrar a, ah, aquí está, esto es lo que quería. Es HG beta. También voy a estar en el voice chat de Tibutrol, ahí si me quieren encontrar. Les falta ahí que Lex le diga que sí. ¿Qué onda, Lex? Estamos esperando, te tiene más, dale. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está?
aquí andando. Déjame revisar una. Voy a checar aquí para que se pueda oír su voz. Chicos, ahí en el chat, Chris, que estás ahí, ¿me puedes echar la mano a ver si se oye la voz de Lex? Creo que no. Nada, yo la oigo bien aquí en Discord, pero no sé si en el, si se está escuchando acá en el stream. Vamos a ver, nada más para estar seguros. Para que nos oigan la plática ahí. Ok, entonces tengo que. El problema aquí soy yo, tengo que. A ver. A ver, Chris, ¿qué podría estar pasando? Aquí estoy en el OBS, ¿qué tengo que cambiar? Es un detallito, fíjate, en realidad no es una cosa tan importante, pero tengo que saber cómo hacerlo. Creo que es un audio source, tengo que meter una. Creo que es por aquí. Ah, mira. Top volume and hide. And hide all copy filters. Properties. Default. Speakers. Wireless stereo headset. Creo que tengo que ponerlo ok. Así. A ver. A Buenas ver. noches, muchachos. Espero que se escuche mi agradable voz. Bueno, ni tan agradable, pero a ver si ahí se escucha. Ah, mira, parece que ahora sí. A ver, ahora ahí, Chris, ¿qué rollo? ¿Se oye o no? Sí, dinos, Chris, ¿se escucha o no se escucha? Si no, cancelamos todo. No, no. Ya escucho el. Ah, Ah, ok, mira. perfecto. Ahí está. Ah, muy Ese. buenas noches, Chris. ¿Cómo estás? Ahí está. Oye, Ese. ¿y el señor Beta, por qué no entra al chat? Fíjate, buena Necesitamos pregunta. coordinarnos. Sí, oiga, Beta, entra acá al chat de voz aquí en Discord. Aquí estamos. Ya lo tengo todo en orden. Nada más doy clic, ya tengo toda la mano. La ventaja de tener dos pantallas aquí, pero apenas si la hago con los que les doy clases. No, yo aquí estoy ahorita, igual un ratito nada más, hasta como por las 11:30 yo creo que le doy con ustedes, Sí, está bien. porque me comprometí con Artemio a estar un ratito ahí con sus pláticas, entonces, No, está bien, me voy luego. para allá, Luego ya. pero hasta que me mande la invitación. Así Ok. que ahorita le damos, a ver si logramos vencer a, ¿quién es? Leo, Leo el precisamente, que no último. hemos logrado, ya van Sí. 2 veces que nos aventamos con Yoshi y no podemos. Sí, es que hay una Vamos a última ver qué tal parte. nos va. Hay una última parte ahí que se vuelve un poco complicada. Bueno, pues si quiere vamos dándole en lo que si Vale. entra. Si entra este HGBT aquí con nosotros, va a tener este ya. Ya está listo nomás para que le entre al chat de voz. Órale, bien, vamos. Ok. Aquí, muchachos, la dinámica es básicamente ganarle a este boss. Aquí me encerré yo por solo. Thank you.
68. Sí, 68 fue un buen ataque. Pisado. A ver qué pasa aquí. Dice Chris que se le traba el internet del stream, pero no sabe si es él. No sé si No. estés dropeando frames. No, pues ahí lo tengo. A lo mejor puede ser, pero lo tengo que se ¿Baneado? autolimite, que en caso de que, a menos que no sea muy bueno eso, pero. Ahorita ahí te digo, porque también estaba en el stream. Nada más es que no puedes bajar la de. Aunque te acostumbras un montón a jugar así. ¿Estás filmando? A diferencia de cuando jugábamos en NES. Sí, no, el NES era completamente a la antigüita.
capaz de sobrevivir a eso. Ah, no. De No, ya hecho, no, no. ya no aguanta. Ya no aguanto. Saludos, DJ Arnold, qué bueno que andas por aquí. Aquí andamos haciendo viernes de jefes de Tetris Effect. Vamos a Hay que ver. ver si atrás. Ajá, sí, para ver qué, hasta dónde llegamos, hay que ver qué hacemos. Creo que ya acabamos la sección azul, creo que este es el último. Esa es la dificultad fácil, ¿o no? Sí, no, ya la parte en la que sigue es cuando empieza a ponerse un poco más. Todavía está un poquito relax, de hecho, pero ya a partir de la tercera sí. Sí, área 4 donde ya de plano es. Agárrense. Pisado. A ver, déjame checo esto del bitrate. Un poquito rápido antes de pasar al a esto. Controls, duration 3 milliseconds, fade, settings, enabled, snap sensitivity. General hotkeys, video skin resolution, scale filter. No, pues ya está.
Ah, bitrate. Vamos a bajar tantito el bitrate. A ver si hay. Vamos a ver si así funciona. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Sí, Ah, es que ahorita no me escuchabas, te fuiste. es que perdón, me fui a. Estaba en la. Tratando de bajarle el bitrate un poco del stream para ver si eso ayuda un poco a que no se trabe. Oye, a ver si no nos vuelven a mandar desde el principio, no me fijé. No, no recuerdo que no sabía. Vamos a ver. Sí, creo que sí nos Ah, pusieron que otra sí. vez de los. Tenías que haberlo puesto nada más en dificultad hard, ya con eso nos mandaba ahí a. O lo que. Aunque bueno, pues ni modo. Lo voy a. Quién sabe qué pasa ahí. Ok, ya. Yeah. Acelerarle un poco de esto. Soltado, ve, tuviéramos aquí cuatro días todavía. No, de todas maneras le ganamos. Dice Dijeron que ya lo ve, que ya está fluido. Ah, perfecto. Gracias, Dijeron. Y qué bueno que andas por acá. Vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, vamos a. Un error ahí de dedo mío, pero. Vamos a ir avanzando.
sirve que agarramos ritmo. Casi las 15. Es cooperativo, mi Cris. Estamos ahora sí que haciendo líneas por nuestra cuenta. Y después se fusionan las ahora sí que las pantallas, y ahí tenemos que hacer líneas entre todos para poderle mandar ataques a la computadora. En este caso pues son constelaciones, cada vez se van poniendo más y más complicados. Ellos cada que hacen llenan su circulito que tienen ahí, te pueden aventar un castigo. Este que nos acaba de mandar. Y varía el castigo dependiendo de la constelación. Hay unos que ya las últimas dos a ver que se ponen bien rudas. Sagitario. Ahora sí sigue, según yo, Tauro creo ya es el último de esta región y sigue ya de ahí los demás. Thank you.
bueno, Is, apenas me acaba de llegar a mí, mi estimado. Hace ratito, justo llegó este DHL con mi Is 9. Nada más que. Sí. Tengo chance, a lo mejor mañana le doy ya un ratito. Mañana me tengo que salir a hacer unas cosas de chamba. Un poquito, pero ya me muero por jugar. Ni siquiera he abierto la cajota, es una cajota la de... que llegó. Así, vámonos a la siguiente área. No sé, vámonos a sufrir. A ver. Está bien.
Sí, pero... Cangrejito playero se fue para playa.
Adiós a la balanza. El alcancillo, va a matar al Adrián. Y es mi signo zodiacal, de hecho, y es más. Y ahí va.
Alacrán, le tiramos un poquito de raid y ni modo. Si entramos al modo difícil, Ahí esa cuando carta. ya empieza a ponerse enfadosito el asunto. La música se pone, de hecho, cuando mejor se pone la música, de hecho. Casi. Casi. Si se atora, se pierde.
14. Ay, se golpea demasiado. Había una de esas raras que me había mandado y una pieza de esas gigantes y se la Sí, había. gemelas. Me la guardé y dije, no, no. Y ahí la traigo todavía. Ah, sí.
me pregunta a qué se deberá el ataque en sí, es haciéndolo más rápido. ¿Cómo será el asunto ahí? Creo que sí, creo que es como un poco la velocidad más que la cantidad. Qué tan rápido lo haces, porque me he fijado que una vez hicimos, tardamos uno como de 14 y no le hizo gran cosa al enemigo. Pero que tardamos un friego. Sabe qué se deberá, no entiendo muy bien. Sí, yo tampoco, la verdad. Bueno, al menos ya pasamos esta. Creo que es toda el área ya, nos falta un jefe todavía. Bueno, sí, nos falta el último aquí. Bueno, falta Virgo. El... Thank you.
fue menos ataque. Thank you.
aquí. Vértebra. Ese, si hubiera sido desde abajo hasta arriba, casi lo mataba con eso. Creo que es el Sí. ataque más fuerte que hemos aventado. Creo que también cuenta mucho qué tanto te estás defendiendo de los castigos. A lo mejor sí, está medio raro. Habría que investigar qué exactamente por qué. Sí. Listo, Ay, Alex. pendejo. Voy, voy, voy. Me andaba pasando. Es que fui a cerrar la puerta porque está ladrando. Ahora sí llegamos a la parte pesada.
32. Creo que sí, entre más rápido lo hacemos, más efectivo es el castigo. Sí, no, y aparte he notado que las piezas esas que llegan como con morado en el adentro caen por gravedad, aunque no las atine, entonces esas hay que tomarlas en cuenta para acelerar un poco los ataques a veces. Que fue el error ahí lo que le bajó potencia. Thank you.
Bueno, 13, de todas maneras se salva. Estuvo muy bueno el ataque. Ahora sí, banda, vamos contra el jefe final Contra y el mero mero. el problemático mayor. Bueno, si hemos hecho, jugado tanto esto que posiblemente lleguemos con buen ritmo. Es mantenerse, es aguantarle los castigos. Thank you.
puede que él se mate solo. ¿Quién murió? ¿No? Yo. Oh. La trata de revivir ahorita. No le hemos hecho nada.
Para matar a este güey. Es que llega un punto en el que se pone bien Se pone bien loca este imposible. cabrón. Sí, güey. Doble ese paque. Bueno, vamos a ver si lo logramos. Aunque nos va a mandar otra vez al principio del área, ¿no? Sí, del área. Bueno, no importa. Con eso ya le conocemos las mañas. Sí. Sí, te escuchamos. ¿Qué onda? Ay, ¿cómo se pone esto del altavoz? A ver. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, aquí Aquí sí. sufriendo un poco. No me digas. ¿En serio? Ah, no me digas. ¿Tetramidión? Órale. ¿Sigue inmediatamente de ese o te dan un respiro para que nada más quede directamente? Tres vidas, ok. Estará interesante llegar con él. Nada más que aquí si nos Es que lo que hace mucho son tres pines, es lo que nos dan la madre. Yo no lo domino. Ajá. Ah, okay. Ajá. Ya. Okay. Esta, por ejemplo, tuvo la mitad de la defensa. Ya. Ajá, y esa leyenda. Hay una vez donde controlas al boss. Ajá. Tú haces la barrita rápido, ajá, y también te baja el mundo. Órale. Pero ya sale, ya casi lo logramos. Sí, no estuvimos a nada realmente. Es que lo hemos intentado con Yoshi y no se ha podido, ya lo hemos intentado creo que dos veces. Bueno, yo ya lo logré, Ajá. por eso te dije que si de veras nada más lo he matado una vez. Oh, eso me entusiasma bastante. Ya ve que te lo logré, entonces. Pero ahí.
¿Cómo te ha ido en los torneos de la liga? Ah, pensé que andabas ahí. Al inicio. Ajá. Está bien bueno, de hecho hay un modo donde ese infinito, estaba checándolo y se pone interesante porque ya te avienta la velocidad 15 y no para, eso está padrísimo. Oficialmente estaba, bueno, originalmente pues. Es que estamos mal acostumbrados, yo creo, más bien es eso. Estaba viendo que tú sí te estabas aventando tres spins. Se despedaza la rosita. Mira, y por ejemplo, si dejas el fondo, ajá, te pones una rosita. Sí. Ok. Ajá, ahí te veo. Y se va a caer en pedacitos. Ah, bien, ok. Esa es una buena. Siempre y cuando sean rositas, nada más, ¿verdad? Exactamente. Ok. Con razón, ahorita me sacaba de onda porque se supone que mi color es azul. Y de repente sí veía que me mandaba rosa y dije, chicos, tiene que ver. También es un buen tipo. De hecho, fíjate que este juego ni siquiera le hemos hecho gameplay en Brother, lo que estaba justo ahorita pensando. Qué chingados, ¿no? Sí, está interesante. Igual ahí, si le pinche tierra, pues me los llevo de mochila y me cuidado, pero sí. Fíjate que te iba a preguntar un día por qué no le habían hecho gameplay, se me hacía raro. Pues es que ellos están también muy clavados en que quieren sacar cosas populares, esa es la onda. Pues, de hecho yo les he sugerido algunos juegos y me dicen, no, es que ese nadie lo conoce. Le digo, es que exactamente esa es la onda, que nadie lo conoce. Darlo a conocer. No, es que luego se sacan de onda y no sé qué tanto. Le digo, pues sí, le digo, pero es que es estar en un canal donde vas a encontrar lo mismo de siempre. Y así como que dijeron, bueno, eso sí es cierto, dice, pero bueno, vamos a hacer esto. Aviéntate tus juegos pinches raros, pero de repente aviéntate juegos comerciales. O sea, que sí sean más comunes y chingaderas, así los vas campechaneando. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es que Adrián, por ejemplo, pues es el que se encarga de los juegos para niños, literal. O sea, no se desespera, no tiene paciencia. Y el problema es que no, ¿cómo
decir? Es que no quiero decir que más bien no tenga habilidad, sino que no tiene paciencia a la frustración. Y eso es lo mismo que... Tolerancia a la frustración. Ándale, tolerancia a la frustración. O sea, que ustedes lo han visto en sus streams. Sí, pues de repente dice, pinche juego está roto, pinche hitbot está de la chingada, yo ya no voy a seguirle en esta madre. No, y a veces tienes que... Hay juegos que tienes que aprender que juegan a la precisión. Claro. Y eso es lo que Adrián no entiende. Por ejemplo, los Souls. Todas las de las series de Souls así son, básicamente. Y les da terror a esos juegos. Pues le digo, güey, es que... Así son esos juegos. Tienes que acostumbrarte a esa regla, pues. Sí, pero Adrián no es de eso. Eso es lo malo. Y según Zeus le quiere entrar para ayudarnos con esas cosas de... Los juegos difíciles, pero... Pues, el cabrón nada más falla y falla y luego no sirve su computadora y luego que no... Siempre ha sido una u otra razón por la que nunca se ha podido hacer un gameplay con ese cabrón. De hecho, llevo un año sin hacer uno. Entonces yo lo que hago es, de repente, no, si es que hay que sacar este gameplay, pues yo me lo chingo, no vamos a estar esperando que Adrián se lo aviente porque no tiene la tolerancia. Por ejemplo, el de X-Men que acabamos de sacar. Sí. Se lo aventó Adrián y inventando madres y qué pinche juego culero y que la chingada. Cuando juegues es de los mejores juegos de catalogados como uno de los mejores juegos de Genesis. La música sí, estoy totalmente de acuerdo que sí se les juega así como que suena bien pinche achicharrado. Lo entiendo perfectamente. Sí. Y yo lo dije, ahora en el gameplay que hicimos sí les dije, digo, si tú no has jugado o no estás acostumbrado a Genesis, de inmediatamente este pinche juego no es para ti, es lo que yo dije. Sí, porque... Digo, ni lo toques, fue lo que yo le dije a la lacra. Digo, eso fue la onda. Sí, porque muchos de esos juegos están diseñados con una... con un estilo de jugador en mente. Pues, por ejemplo, juegos así como los cinematic platformers, así como Prince of Persia o esos, te tienes que hacer a la idea de que te van a pedir, te van a exigir precisión. Sí. ¿No estás de cuenta que yo cuando luego veo a Adrián jugando con sus juegos de Mario Maker y todo ese rollo? Más bien me da coraje porque digo, güey, o sea, realmente, ¿por qué estás jugando y estás jugando los pinches niveles más sencillos que te encuentres? Yo luego le he dicho, oye, juega a niveles trolls, está divertido porque la banda también se, pues, cotorrea, se divierte, porque pues, se ve que falla, ese desarrollo de... No, estos juegos están de la verga, a mí me caga que me estén, engañando y no sé qué tanto. Le digo, güey, es que de eso se trata. No se trata de que los domines inmediatamente, que seas un cabrón jugando. Tienes que aprenderte el nivel. Sí, luego a veces a nosotros, luego a mí en lo especial me divierte mucho jugar. Digo, no creas que todos los pinches juegos yo los sé jugar y la chingada no, güey. Hay un putero también, güey. Hasta que trato de dominar un poquito cómo funciona, exploro, checo, hasta llego a hacer mapitas, no sé, o sea, como por ejemplo en el de X-Men, que les digo ahí, me dice el pinche Zeus, ¿en cuánto tiempo lo dominaste, güey? Digo, güey, yo creo que fueron como 2 horas más el gameplay que me aventé. Estás pendejo, güey, desde ahí ya estoy viendo que estás mintiendo y no sé qué tal. Digo, güey, es que realmente el juego, yo ya tenía un poquito de idea cómo funcionaba. Pero es perder, güey, que el juego te da 8 vidas. Con esas 8 vidas puedes estar perdiendo, ves si un personaje funciona, si otro no. Hasta que te aprendes la mejor receta. A prueba y error, básicamente. Ya agarro y al final le digo, ¿sabes qué, güey? La neta me aventé 2 semanas. Ah, eso sí te lo creo. Digo, yo por acá, güey, no pudieron haber sido 2 semanas porque esos 8 días nos pidieron el gameplay y no sé, mamón. Y así como que, ah, entonces no nos estés mintiendo. Le digo, güey, no te estoy mintiendo, te estoy diciendo lo que tú quieres. La otra cosa es que también hay un cierto estilacho con los juegos viejos, con los juegos clásicos que mucha gente ya como que ha perdido hoy en día, que es el forzarte a aprenderte tú mismo el juego. Muchos tutoriales, muchas cosas. Ahora la gente está acostumbrada a que prácticamente el juego te dice que hagas para pasarlo. Sí, o sea, Adrián dejó, creo que God of War apenas, porque lo regresaron mucho, no había un set de estrella ahí cerquita. Dije, no seas mamón, pero bueno, es su canal, es sus cosas, es su forma de ser, ya chingados puedo decir. Pues sí. Hombre, si vieran cuántas veces me mató un jefe en Sekiro, güey, me mató como unas 30 del último jefe. Le presto Sekiro a Adrián, se vuelve loco, te aseguro que no pasa ni de tercer jefe, así como es. Y a mí lo que me encantó fue de eso. Ya reviví. Ahí voy.
Ahí está, ya revivió también. Sí, eso es lo malo de buen alacrán. Sí, yo no le seguía a Sekiro porque... Sí, sí es exigente. Es muy exigente, es de los juegos más exigentes que últimamente he jugado. Sí, mucha exigencia en aprenderte, porque fíjate que no, como no tiene grindeo como los Souls, te fuerza a realmente aprenderte al jefe, no, a entender cómo opera cada jefe, y eso sí me gustó a mí mucho. O sea, haz de cuenta que no es un juego que sabes que vas a levelear y te vas a poner bien mamado y ya vas a poder vencer a los jefes. No, ni madres. El juego no te deja eso, te dice, ok, sí, puedes subir un poquito tu barra de energía, un poquito tu ataque. Sí, pero es marginal realmente. A mí lo que me ayudó mucho en ese juego es el ataque de que cuando los matas con un ataque en melee, recuperas un poquito de energía. Porque eso es una de las cosas que más ayuda. ¿Estamos con quién? ¿Con Capricornio? Nos están dando una putiza. Es que nos distrajimos un poco ahí. Sí, creo que es eso. Las piezas culeras no me molestan, las que me molestan nada más es cuando sube de madre. Pinche cagadero. Ya me madre, güey. Ya me madre, güey. Como que entre más desesperado está, más peligroso se pone. También cuando haces un Tetris, como que avientas una chispita, ¿no? Que te ayuda a que te revivas más rápido. Ya reviviste, chido. Ahí voy. Ahorita con que le ayudas en un ataque sí lo chinga, ¿eh? Sí, es lo que quiero hacer. Nos falta una cuarta parte por ahí. Mientras él no se recupere del... Ajá. ¿Ese modo de que tú seas el jefe es local o también es en línea? Porque no... Creo que es en línea también, ¿eh? Ahí empezó con sus mamadas. Ya casi revivo. Ah, o sea que es de esos ciertos días. Ah, no manches. Ahí voy, ya reviví. Déjame apuro hacer líneas para que alcance. A la madre. A ver si no sé qué hacer ahí. Siento que la primera vez que llegamos sin pedos y ahorita está poniendo ya bien. Como que entre más le du- como que entre más lo dejas vivir, más peligroso se pone. Sí. Hijo de la chingada. Ah, hasta donde perdamos. A ver qué tanto resistimos también. Ya son las 10, de hecho, Lex, 10:18, no sé si a qué hora ibas a... Ah, es hasta que creo que... No, Artemia empieza bien.
Y aún así le falla el internet al cabrón. O sea, ¿lo hace por eso? ¿Para que no le falle el internet, según? No sé, fíjate, pero no, he notado que de todas maneras le falla el stream. No sé si será porque usan un software propio, pero cada rato los he visto que ha tenido problemas técnicos ahí. A ver qué tal, porque mientras no se pongan en un plan medio exquisito, yo creo que todo va a funcionar bien. Porque luego a mí lo que no me late, ahora sí que acá en confianza, es que de repente luego preguntan cosas. Y luego no saben la respuesta y dicen, ah, sí, exacto, estoy de acuerdo, así es. Como te digo, Rolman, o sea, realmente si no sabes la respuesta, di mejor. No, desconozco, la verdad, no. No me quiero yo ver también sabiendo así de, ah, sí, sí, así funciona. Ay, güey. Justo entraste, ¿verdad? Vientos. Ahí está. Ya tenemos que... Ahí voy, ya entramos, ahí está. Ya entramos. Yo tengo un cagadero, pero eso va a ser... sentido es que te den las piezas rojas es al azar. Sí. Arriba. Sí. Ah. Ah, su madre, ¿por qué 141 de ataque? Como que él no tenía mucha defensa. Sí, ¿verdad? Sí, como que él ya se había gastado toda su... Pero fue una... hasta por debajo de la lengua, estuvo muy cabrón. Sí, como que si te fijas, él tiene una barra que dice defensa, el círculo que se le llena a él. Si ese lo tiene muy bajito, es cuando creo que le hace más daño el ataque. Pero igual puedo estar equivocado yo. No me fijé con qué defensa entró, ¿eh? La verdad es que si no chequeé eso. Sí, ahorita la trae muy alta, de hecho. Y se mamó, vi la computadora y hice una pinche jugada y desproducí una línea enorme. Ah, no inventes. Ya no la contaron. Ya había revivido.
Chale. Digo, ella me mandó un mensaje a Artemio. A ver qué dice. Espérame. Ay, cabrón, dice que ya arrancaron. Pues si quieres ahí la dejamos, Lex, no hay bronca. Yo también ya ando medio ¿Sí? cansado. Sí, pues. Ni modo, no, otra vez que no se pudo. No, pues ni modo. ¿Verdad que volverlo a intentar entre nosotros? Me gustó, aunque no tengamos público ni la chingada. Está padre. Está bien, está bien. Ahí va a quedar de todas maneras el récord para ver, para revisión. Bueno, pues a los pocos que hayan estado aquí o los que se hayan ido, pues les agradecemos que hayan estado. Pues por el momento sería todo. Y pues muchas gracias a Alex y a HG, Beta, que estuvo aquí con nosotros. Y pues pues muy buena noche a todos y que pasen bonito fin de semana. Sale. Cuídense Paz. mucho, nos vemos.